Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo está? Los saluda el doctor Ricardo Morones, urólogo. Fíjense que en esta ocasión les voy a platicar acerca del cáncer de próstata. Fíjense que a partir de los 50 años es el cáncer más común en nosotros, los hombres. Si tú ya tienes 50 años, pues cuidado, puedes tener cáncer de próstata. Vamos a hablar qué nos hace susceptibles a tener el cáncer de próstata, qué nos hace estar en riesgo de padecer esta enfermedad. Bueno, como ya lo dije, primero la edad, arriba de 50 años. Y si tú tienes un familiar que ya tuvo este tipo de cáncer, pues tú tienes tres veces más la posibilidad de presentarlo. Por lo tanto, tu búsqueda de ayuda con el médico no tiene que ser a los 50 años, tiene que ser 5 años antes, a partir de los 45 años. ¿Cómo puedes tú estar seguro de que no tienes este cáncer? Bueno, primero te tienes que hacer un estudio de sangre que se llama antígeno prostático específico. Este antígeno prostático es un marcador tumoral donde nos dice la posibilidad si tú tienes o no este cáncer. Va a variar el resultado de este laboratorio dependiendo de tu edad, dependiendo del tamaño de tu próstata, pero realmente si acudes con un especialista certificado, pues él va a poder interpretar este estudio y te va a poder decir el riesgo que tienes de padecer. Otra cosa muy importante que te tienes que hacer para estar seguro de que no tienes este cáncer es un ultrasonido. Un ultrasonido que nos diga el tamaño de tu próstata, que nos diga también si traes alguna bolita, algún tumorcito por ahí que pueda ser sospechoso. Pero bueno, la comida, la dieta, el ejercicio, la obesidad, estos son factores de riesgo que realmente no están demostrados. Lo que está demostrado es ahora sí que son más comunes en la raza negra y que tengas 50 años o más. Pero lo más importante, ¿me puedo yo dar cuenta por algún síntoma si tengo cáncer de próstata o no? Pues no. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata no da síntomas al inicio. El cáncer de próstata, puedes estar orinando bien, puedes no tener ninguna molestia, ni siquiera un ardorcito, y puedes tener cáncer de próstata. Eso es lo importante. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que cuando estás en esta etapa, cuando estás en la etapa donde no tienes síntomas, sin embargo, acudiste a hacerte el estudio del antígeno, acudiste a hacer tu eco y ahí salió algo sospechoso y lamentablemente se confirmó tu diagnóstico, pues estás en una etapa curable. Estás en una etapa donde todavía se te pueden ofrecer muchos tipos de tratamiento. Entonces, sin embargo, puede ser que presentes ardor al orinar, sangrado al orinar, que te obstruyas la orina y te tengan que poner sonda, o simplemente, como lo dijimos anteriormente, no tener ningún síntoma. De aquí la importancia de hacer conciencia y de revisarte a partir de los 50 años, o si tienes o tuviste algún familiar con este problema, a partir de los 45 años. Tenemos que, ahora sí que tener cultura, y recuerda que la próstata es cosa de hombres, por lo tanto nos tenemos que checar. Actualmente, para los pacientes ya diagnosticados con cáncer de próstata, hay muchísimos tipos de tratamiento. Y aquí en Hospital Médico Americano contamos con la mejor tecnología para las cirugías, inclusive para hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa si lamentablemente, aunque no tengas síntomas, tienes el estudio de sangre, que es el antígeno prostático, alterado? Bueno, pues tenemos que ver, evaluar, revisarte, pues para determinar si eres candidato o no a una biopsia de próstata. La biopsia es diferente a la cirugía. La biopsia solamente obtenemos pequeños pedacitos de tu próstata para mandarlo a analizar y ahí es donde se hace el diagnóstico. Entonces, resumiendo, dentro de los factores de riesgo que están bien demostrados y dentro de los factores de riesgo para tener este cáncer que no están tan demostrados, bueno, tienes más de 50 años, pues somos morenitos, somos gorditos, comemos mucha carne, pues bueno, tenemos factor de riesgo para presentar este tipo de cáncer. Entonces, en noviembre se conmemora en la lucha contra el cáncer de próstata, noviembre azul. Aprovecha, aprovecha. Aparte en el hospital tenemos varias promociones para que tú lo puedas aprovechar. Y digo, recuerda que sin la salud, pues no hay nada. ¿Qué va a consistir? Pues consulta con un urólogo certificado, tu estudio de sangre y un ultrasonido de tu próstata. Por favor, piensa en tu familia, ataca, diagnostica este cáncer tempranamente para poderte ofrecer un tratamiento curativo y no cuando estés orinando sangre, no cuando te estés todo tapado con sonda. Eso ya no vamos a poderte ofrecer muchas opciones de tratamiento. El
cáncer de próstata es un tema muy serio, está llevándose vidas aún lamentablemente que se pueden evitar si tú haces conciencia y a partir de los 45, 50 años empiezas a buscar ayuda aunque no tengas síntomas. Recuerda que la próstata es cosa de hombres. Chécate.